Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Las suturas hemostáticas uterinas son un recurso importante en la práctica del ginecólogo general cuando debemos resolver la atonía uterina posparto tras el fracaso del tratamiento médico. Alrededor de 1965 se dieron a conocer las suturas de desvascularización progresiva uterina tipo Oleari y desde el año 2000 los métodos de compresión uterina tipo Bellings y Heimann, entre otros. El ginecólogo indio Mahesh Gupta desarrolló en 2017 una técnica combinando ambos tipos de sutura, a la que denominó como MG, acrónimo de compresión miometrial y oclusión uterina, además de sus iniciales. En esencia, es una combinación ingeniosa de la técnica de Oleari y de la técnica de Heimann. Creemos que es interesante su conocimiento porque es sencilla de realizar y probablemente aumente la efectividad de cada técnica por separado. La idea clave de la charla es que creemos que se debe considerar la técnica COMOC-MG como la primera elección cuando sea necesario realizar suturas uterinas hemostáticas para el tratamiento de una hemorragia posparto debido a atonía uterina. ¿Por qué elegir esta técnica entre las diferentes que hay? Primero, parece razonable suponer que aumente la efectividad sumando los dos mecanismos de hemostasia, aunque no hay estudios para comparar unas técnicas respecto de otros. Segundo, es una técnica sencilla de aprender y en tercer lugar nos capacita para resolver las lesiones de los vasos uterinos en el curso de las complicaciones de una cesárea. Aunque, como hemos comentado, no hay estudios que comparen unas técnicas de otros, estas recomendaciones están avaladas por la literatura en la revisión correspondiente del capítulo de Up to Date. Esta es la cronología de las técnicas descritas de suturas uterinas. Comentaré solo la técnica de Oleari, porque las otras ya las comentó la doctora Pola, compañera de nuestro servicio, en su píldora número 38. Oleari describió una técnica progresiva de desvascularización uterina, empezando bilateralmente por las arterias uterinas y luego, en caso necesario, ligar las conexiones uterováricas en un intento de conseguir la hemostasia en el contexto de las atonías posparto. En esta primera simulación usaremos dos agujas rectas para cada lado uterino. Introducimos la primera en el segmento de anterior hacia posterior, de forma igual a como lo hacemos en la técnica de Heimann. E introducimos otra exactamente sobre el mismo trayecto para poder luego ligar los vasos uterinos. Se introduce con la misma trayectoria. Con la primera anudamos en el fondo tras compresión uterina, como es habitual en la técnica de Heimann. Y con la segunda volvemos a pasar la aguja desde posterior a anterior en una zona avascular del ligamento ancho y anudamos los vasos uterinos. Esta modificación de la técnica original con dos agujas es necesaria en el supuesto, como es muy frecuente, de no contar con agujas viudas, como veremos en el siguiente modelo. En este modelo acoplamos un hilo de sutura a la aguja viuda, que en este caso tiene resorte. Con este modelo, que es el original descrito por el doctor Gupta, con una sola pasada tenemos dos suturas que han ido por el mismo trayecto. Luego cortamos la aguja recta y ya tenemos las dos semisuturas. Con una de ellas, otra vez volvemos a anudar en el fondo con la técnica de Heimann habitual. Y con la otra, esta vez desde anterior a posterior, pasaremos por una zona avascular del ligamento ancho. Es el mismo procedimiento que vimos en el modelo anterior, pero con solo una pasada por cada lado.
y el inconveniente que tiene es que precisa de agujas viudas que no son frecuentes ya en nuestros hospitales. Aquí os presentamos el material con las referencias adecuadas de la aguja recta de PDS del número 0. Y aquí os dejamos las referencias de la aguja viuda recta y el material de Bicril del 0 de 150 centímetros por si os lo necesitáis. Espero que el tema os haya resultado interesante. Muchas gracias a la SEGO por esta magnífica iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo.